Hace poco, en 2024, fue publicado el hallazgo de una nueva especie humana, Homo juluensis. Y esto, como es habitual, fue de mucho interés para la comunidad de la paleoantropología y también, como os podéis imaginar, sacudió las noticias, sacudió la actualidad. E Internet y los medios empezaron a llenarse de titulares acerca de cómo revolucionaba esto la historia de la evolución humana y nuestro árbol familiar. Este hallazgo, liderado por el paleoantropólogo chino Xuhye Wu y el antropólogo coreano-estadounidense Christopher Bae, aporta información, una nueva perspectiva sobre los grupos humanos en Asia durante el Pleistoceno medio. Esta especie, identificada a partir de material de diferentes yacimientos, subraya una vez más cuán diverso es el árbol familiar humano, en concreto en esta época y en Asia, y pretende aportar un poquito de luz a este momento tan convulso y tan caótico como es el Pleistoceno medio. ¿Listos? Pues empezamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de la Fundación PALARC. Aquí Francesc Gascó, el Pacozoico, vuestro paleontólogo de confianza, y hoy vamos a hablar del Pleistoceno medio y de una nueva especie de nuestro árbol familiar. Hace tiempo ya hablamos de lo complejo que es el Pleistoceno medio, y es que durante mucho tiempo muchos fósiles humanos encontrados en Europa, en África y en Asia se habían asignado todos a la especie Homo heidelbergensis o bien a Homo erectus. Muchas veces las razones por las que se asignaban se solapaban, otras veces estaban, digamos, cogidas con pinzas. Y desde hace unos pocos años hay una gran cantidad de personas que se dedican a la paleoantropología y en concreto al Pleistoceno medio tratando de encontrar un orden en todo esto. Pues bien, dentro de esta historia de la ordenación, del encontrar algo de orden en el caos que parecía ser el Pleistoceno medio, aparece un nuevo jugador en el partido, Homo juluensis. A principios del Pleistoceno medio, en la parte más oriental de Asia, los primeros representantes considerados pertenecientes a Homo erectus, como por ejemplo el llamado hombre de Pekín, dominaban los paisajes en este momento. Sin embargo, a medida que avanza este Pleistoceno medio, los fósiles que se encuentran parecen mostrar más diversidad, ser diferentes de aquellos primeros Homo erectus. Y durante mucho tiempo a todos se le consideró Homo erectus. Otras veces a estos restos, que eran ya un poco diferentes de los Homo erectus clásicos, también algunos de estos fósiles que parecían tener diferencias respecto a los Homo erectus más clásicos, se interpretaron como hibridaciones entre los Homo erectus locales y poblaciones venidas de la zona del oeste. Y hace no tanto, los estudios genéticos introdujeron un nuevo personaje que entraba en escena, los denisovanos, detectados a partir de su genoma, pero que por ahora aún no tenían rasgos anatómicos que permitían definir una especie desde el punto de vista taxonómico. En este panorama, Homo juluensis aparece como una propuesta para poner orden a esta situación. La descripción de esta nueva especie de Homo juluensis se basa en la descripción, en el análisis de fósiles de varias localidades, que a través de fragmentos y de material disperso pretenden completar la imagen de esta nueva especie. Los materiales encontrados en Chujiayao han sido elegidos como el holotipo de esta especie nueva, debido a que poseen muchas de estas características distintivas y a su estado de conservación. Encontrados en el norte de China, entre las características que tienen estos restos fósiles del holotipo, está un cráneo ancho y bajo, con una capacidad craneal que superaría los 1000 centímetros cúbicos, y una depresión muy notable sobre el hueso parietal, un toro occipital débil y otras características que les permiten diferenciarse de otros humanos fósiles. Por otra parte, los restos encontrados en Xuchang, situada en la provincia de Henan, aunque consisten en fragmentos menores, en fragmentos craneales, también aportan mucha información acerca de esta imagen. De hecho, comparten muchas de estas características y se permite establecer la conexión taxonómica. También entra en juego la mandíbula denominada como Penghu 1, encontrada en Taiwán, que aporta información complementaria, destaca por ser una mandíbula robusta, por la ausencia de mentón, que es algo muy común en los humanos arcaicos, y finalmente la mandíbula de Xiahe, que, ojo, había sido atribuida a denisovanos, encontrada en la meseta del Tíbet. Esta mandíbula presenta características en común con el resto de ejemplares, aunque su inclusión como parte de los ejemplares que definen a Homo juluensis está siendo debatida. De manera que los rasgos anatómicos de Homo juluensis presentan una combinación de caracteres que permiten asomarse a esta diversidad humana del Pleistoceno medio asiático. El cráneo, como ya hemos visto a través de sus fósiles, es ancho y bajo, en contraste sobre todo con
los cráneos que estamos acostumbrados a ver en nosotros mismos, que son más bien altos. El toro occipital poco prominente. El tamaño, que puede sobrepasar los 1000 centímetros cúbicos, lo cual sugiere actividades cerebrales y capacidades cognitivas bastante avanzadas. Y en general, una construcción muy robusta de estos cráneos. ¿De dónde viene la controversia o el debate que se ha generado? Pues que según esta propuesta, los llamados denisovanos formarían parte de Homo huluensis y por lo tanto, cuando hablamos de denisovanos, podríamos estar ante Homo huluensis. Podríamos haber, por fin, definido taxonómicamente esta nueva especie humana, que hasta ahora solo había sido detectada a través de su genoma en unos huesos bastante fragmentarios. Sabíamos que era una especie nueva porque genéticamente eran diferentes de neandertales y de humanos modernos, pero hasta ahora no teníamos mucha idea de cómo podían ser sus rasgos ni sus características anatómicas. Los detractores de que estemos ante la cara de los denisovanos señalan que todavía el material es muy fragmentario y que no se pueden establecer unas correlaciones realmente sólidas. Otros investigadores señalan que algunos podrían ser poblaciones descendientes con rasgos propios, de manera que el tema aún va a durar mucho, aún va a estar debatiéndose mucho tiempo. Lo que deja claro el hallazgo de Homo huluensis es que el Pleistoceno medio sigue siendo un momento muy interesante de la evolución humana, que el panorama que encontramos en Asia es de mucha diversidad, coexistiendo con neandertales, con humanos modernos, con lo cual podrían coexistir, competirían por recursos, se producirían hibridaciones. Si realmente son los denisovanos, sí que se producirían estas hibridaciones porque se han visto genéticamente. ¿Jugaron algún papel a través de estas hibridaciones en el surgimiento de los humanos modernos? Esto, por supuesto, además se suma a la creciente diversidad de especies humanas encontradas en Asia Oriental. Sin ir más lejos, tenemos ahí a Homo floresiensis, estos homininos de pequeño tamaño, los apodados como los hobbits de flores, los propuestos como Homo luzonensis en Filipinas, o una especie de la que hablamos también relativamente recientemente, Homo longi, representado por ejemplo por el cráneo de Harbin. Así pues, esto en parte añade mucha luz, ya que de confirmarse que se trata de los denisovanos, habríamos identificado una nueva especie humana, ya no solo genéticamente, sino también anatómicamente, pero despierta muchas dudas, despierta muchas preguntas, y hace falta que los paleontólogos y las paleontólogas sigan trabajando en este sentido. Si os interesan estos temas, no podéis perderos los vídeos que estamos preparando este año. Así que recordad, lo primero, suscribiros al canal si no lo estabais todavía. En segundo lugar, darle al botón de la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos un vídeo nuevo. Podéis seguirnos también en las redes sociales de la Fundación PALARC y os animamos a que de vez en cuando os paséis por nuestra página web, donde encontraréis toda la actualidad, tanto de paleontología humana como de arqueología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias.